Soy Rosario Sacieta y estoy aquí en UCI Noticias. Todos los jueves la ley estará en la palma de tu mano. Oiga, señora ley. Estamos de vuelta aquí en las Mañanas Informativas de UCI Noticias y ya está con nosotros el ex Ministro de Justicia, Gustavo Adrián para que nos explique qué pasó con el Ministro de Justicia, Salvador Eresi, qué rol debe tener un Ministro de Justicia como asesor jurídico del Presidente, qué salida debe tener el Ejecutivo y también nos comente quién está detrás de todo esto, quién gana, quién pierde. Bienvenido, doctor Adrián ¿Cómo estás? Miguel, ¿cómo estás? Buenos días, a tus órdenes. Muy bien. ¿Qué pasó con el ministro de Justicia? ¿Necesitaba conversar con el señor Inostroza? ¿Qué pasó? ¿Necesitaba renunciar o al final no había nada raro en el audio? Mira, en realidad, Miguel, eh, a mí me llamó sobremanera la atención porque esta no es una práctica que por lo menos yo haya utilizado. Y por lo demás tampoco es la línea que se tiene que seguir en casos como estos. Uh -huh. En mi opinión, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos no tiene por qué tomar contacto con los vocales supremos. Uh -huh. Si algo tiene que decirle el Ministro de Justicia al Poder Judicial, lo hace a través del presidente del Poder Judicial. Uh -huh. Entonces, lo que debió ocurrir allí es que en primer lugar él debió ser más tajante con el vocal y nostrosa. Y ante la llamada, a decirle: Mira, esos temas los tenemos que tratar con la presidencia del Poder Judicial uh -huh. y, naturalmente, contigo. Uh -huh. Sin embargo, del audio se desprende, por el dicho de Inostroza, que Eresi lo había dejado dos veces plantado. Uh -huh. Entonces, pareciera que ellos ya han estado en coordinaciones anteriores y que Eresi tenía que ir a visitarlo. Repito, Miguel: el conducto hubiese sido. A través del presidente del Poder Judicial y no este contacto directo del ministro de Justicia con vocales, tanto más que no es no solamente bien visto, sino como te reitero, no es el camino. ¿Quién pierde? Creo que perdemos todos. No tener ministro de Justicia y Derechos Humanos hasta este momento, por otro lado, ni siquiera sabemos de que se estén boceando ni haciendo este cabildeos para ver quién vaya a asumir el cargo nos deja todos en un estado de vulnerabilidad muy grande, Miguel. Ahora, siendo que el Ministerio de Justicia forma parte del sistema de administración de justicia integrado por el Poder Judicial, el Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de la Magistratura, Defensoría del Pueblo, etc. Siendo que el Ministerio de Justicia forma parte de este gran sistema, y ahora que se ha hecho un relevo... Creo yo que el presidente de la República debería de pensar en un, a, en un abogado, en una abogada que tenga un talante conciliador y que pueda promover al interior del sistema la voz del Ejecutivo para esta gran reforma. Una reforma, Miguel, que no se puede quedar en el poder judicial. Esta reforma tiene que ser una reforma integral de todo el sistema. El Ministerio Público también debería ser objeto de análisis y revisión. Naturalmente, claro, el Consejo Nacional de la, la Magistratura. Claro, entonces, fíjate tú, esto tiene un origen, Miguel. Recordarás que el primer mensaje: el presidente dijo, voy a conformar una comisión para reformar el Poder Judicial. Entonces, salimos todos y inmediatamente y le dijimos presidente. El problema no es solo el Poder Judicial. Entonces, cuando anunció la comisión, ya anunció una comisión de reforma del sistema de administración sí. de justicia. Pero, Miguel, ¿qué se puede hacer en 15 días? Olvidémonos de las críticas que hay sobre los miembros de la comisión. Dejemos eso de, de lado. Acuerdo. Pensemos de buena fe. ¿Acaso es materialmente posible, Miguel, que en 15 días esta comisión no, es pueda imposible. hacer una reforma? El presidente del Poder Judicial no lo pudo hacer y ya está saliendo. Pero lógico, entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que... Esta comisión va a presentar un informe lleno de buenas voluntades. Entonces, a partir de allí probablemente se puedan tomar algunos lineamientos para llevar adelante la reforma. Esta es una reforma que va a tomar mucho tiempo. Uh -huh. Y la pregunta que te escuchaba en el bloque anterior es, ¿quién va a hacer la reforma? Uh -huh. ¿Verdad? Así es. Mira, eh, Miguel, si nosotros tenemos que hacer reformas, vamos a pensar al Consejo Nacional de la Magistratura, al Poder Judicial, a la Defensoría, al Ministerio Público, son reformas que van a afectar directamente el texto constitucional. Uh -huh. Y la propia constitución establece que ella puede ser modificada parcial o totalmente. Uh -huh. ¿Correcto? Pero a cargo de quién está la reforma constitucional? La reforma constitucional tenía que estar a cargo de este Congreso de la República. Uh -huh. Pregunta Miguel. Sería responsable que en un momento de crisis como el que nos encontramos el actual Congreso lleve adelante una reforma no, no, parcial o no, total ante la, lo desacreditado que está el Congreso lamentablemente Sin pierde la legitimidad en la toma de decisiones. Efectivamente. ¿no? Entonces lo que yo vengo sosteniendo Miguel es que tenemos que pensar en el Presidente de la República para llevar adelante en nombre de la nación esta gran cruzada anticorrupción. El Presidente de la República ya debilitado a raíz de estos sucesos es aún el que goza de mayor legitimidad entre todas las entidades públicas. Entonces, él debería abanderarse y políticamente dedicarse estos tres próximos años a esa gran reforma. Miguel. Usted le da tres años al presidente de la Roma. Mira, en verdad te empiezo a dudar <laughs> y creo que tu pregunta va por ese camino. Uh -huh. Solo tiene un camino. Se empodera y empieza a liderar esta gran reforma como una actividad para convertirse en el gran reformador del Estado o va a pasar a la historia en el anonimato más duro que existe. Entonces, él tiene dos caminos. En primer lugar, enfrentarse a la realidad de seguir el camino tal cual está diseñado constitucionalmente, o tiene la posibilidad de enfrentar a un nuevo reto, proponer la realización de un referéndum que lo faculta la convocatoria de una asamblea constituyente. Mira, Miguel. Ya no hay que reformar el sistema de administración de justicia, hay que reformar el sistema electoral, hay que hacer reformas estructurales, ya no solo de la, del sistema de administración de justicia, sino dentro del propio Poder Ejecutivo. ¿Cómo es posible que nosotros sigamos eligiendo en primera vuelta un Congreso de la República cuando nos tocan eh, experiencias como las que hemos vivido? Que de pronto vamos a elegir un presidente en segunda vuelta que ya se sabe. En condiciones minoritarias. Uh -huh. Luego, no solamente el aparato del Ejecutivo y el aparato de Administración de Justicia está fallando. No tenemos que volver a la leer la Constitución. ¿Por, por, por, ¿Por qué tenemos que siempre refundar la República, doctor? Mira, eh, mira Miguel, te escuché en el bloque anterior uh -huh. y el, el doctor eh, Fernando Calle decía, hacía referencia a la Constitución del sí. año 79. Así es. La Constitución del año 79 estuvo vigente hasta el año 93, Así es. 14 años. La actual Constitución ya tiene una vigencia de 25 años. 25 años. Se dio en el año 93. ¿okay? Creo que todos podemos coincidir que del año 93 al año 2018, después de 25 años, el Perú y el mundo han cambiado de Entonces manera significativa. Es una significativa. reforma constitucional, no una ruptura constitucional. En efecto. La Por eso la Constitución establece, Miguel, que puedes hacer reformas parciales uh -huh. o totales, uh -huh. ¿correcto? Así es. Ahora bien, en el escenario que podamos hacer reformas totales, y habíamos coincidido hace un momento que este Congreso está totalmente legitimado, ¿sí? la única posibilidad en doctrina constitucional es que lo haga una Asamblea Constituyente, uh -huh. a la que no tenemos que tenerle miedo. Uh -huh. No tenemos que pensar, la reforma constitucional va a estar acotada. No es que de república nos vayamos a convertir en una claro. monarquía uh -huh. o que vayamos a terminar el Estado descentralizado y democrático es que, de derecho es que, el que problema, tenemos. El problema es que cada crisis, cada problema o cada gobierno que sienta que debe hacer una nueva constitución la hace. Pero esta es una crisis ¿no? mayor. Uh -huh. Esta es una crisis mayor. Mira, yo quiero rescatar, eh, Miguel, algo muy importante. La constitución del año 33, que estuvo vigente hasta el año 79, entre comillas, nunca vio la sucesión de un gobierno democrático por otro de igual naturaleza. Esta constitución del año 93 es la que más sucesiones democráticas ha visto, incluso esta última, de Kuczynski a Vizcarra. Entonces es una constitución llena de virtudes que se da a un escenario en que en verdad hemos tenido si se quiere una gran primavera democrática en nuestro país pero sí creo que es imprescindible volver a leerla volver a leerla volver a reinterpretarnos como país y volver a hacer unas grandes reformas las reformas que se vienen reclamando mira doctora una cosita encantado cuando usted escucha voces de gente que compartió el gobierno con usted que dicen que se vayan todos ¿Qué, ¿Qué siente? ¿Usted cree que se deben ir todos, hay que apagar la luz y, y hay que volver a prenderla? ¿O eh, cree que este, sobre las actuales, con los mismos actores, podemos hacer algo? O sea, se van todos y ¿quién viene? ¿Quiénes son los que van a componer esta asamblea constituyente? Al final prácticamente será un gran porcentaje de los mismos que están actuando en este momento en política. Eso yo ya lo estaría poniendo en duda, Miguel. Porque, en primer lugar, eso va a depender de la población. Una población que está sumamente desencantada de esta clase política. Uh -huh. Y yo creo que esta clase política es la que más se opone a una fórmula como la que yo ahora expreso, porque no quieren perderlo. Uh -huh. Yo dudo, dudo, francamente, que alguno de estos 130 congresistas, mira, uh -huh. los dedos de una mano son suficientes para decir que alguno puede volver a estar allí. No más de cinco estarían ahí y la mayoría seguirían. En el Poder Judicial, por ejemplo, decimos que se van todos. ¿A quiénes traemos al Poder Judicial? Yo soy abogado, tengo 26, 27 años de ejercicio profesional. Tan desacreditado como está el Poder Judicial, ¿tú crees que vas a poder atraer a los mejores talentos de las facultades de derecho? No, no lo harías, porque es una carrera poco atractiva. Entonces, tienes que pensar en cambios de otra magnitud. Por ejemplo, tienes que promover, si se van todos, estarías pensando en que algunos jueces supremos tendrían que dejar las plazas, quedarse solo los mejores, los mejor calificados. Pero ¿a quienes tienes que promover? Promover a varios jueces a vocales superiores, donde puedes encontrar gente que aún no está contaminada del sistema y que tiene ideas nuevas. Esto es un tema generacional, Miguel. Si tú empiezas a hacer un corte etario, de quienes están ahora en la Suprema y quienes están en las cortes superiores, te vas a dar cuenta que los Supremos forman parte de un segmento etario, es decir, son muy mayores respecto de una nueva franja de vocales superiores. Entonces, tú puedes decir, los mayores están muchos, algunos contaminados de aquel poder judicial de antaño que tenía estos vicios y estas malas artes, y puedes estar pensando en un segmento bastante más joven, pues, de, de vocales superiores uh -huh. que podrían renovar. Esos cuadros de la Suprema. Y lo mismo tienes que hacer en todos los escenarios. Ahora, yo no le tengo temor a volver a leer el país. Uh -huh. Mira, ya no somos el país de 1993. Definitivamente no lo somos. Y si queremos un país del bicentenario, tenemos que tener valor para hacerlo. Hay que volver a escuchar uh -huh. el país. Ese desentendimiento entre la clase política y la población es más que reflejo primero de viejas taras y mañas que se han mantenido a lo largo de estos últimos años y por otro lado la desatención que hemos tenido como clase política básicamente de la juventud este grito de que se vayan todos es una llamada de atención y que si lo dejamos de oír Puede claro. haber un desborde es muy eso, lamentable, eso, eso. ¿no? Es una voz. Como también es una voz, el gran porcentaje que tiene el Fujimorismo, nos guste o no nos guste. Uh -huh. Ahí están, sí, sin ¿no? duda, sin duda. Ahí están. Pero también creo que están bastante golpeados en este momento muy y, duro. y puede ser que pierdan la mesa directiva que ya la tenían prácticamente celebrada o ganada, como ellos crean. ¿no? Yo, yo diría que allí hay una doble uh -huh. cuota y políticamente los grandes perdedores son el Fujiaprismo. Uh -huh. Los últimos videos han demostrado que eh, connotados líderes de ambos partidos, me refiero a Becerril y a Mulder, han estado involucrados en estos temas, uno más que otros. Yo creo que van a seguir viniendo más audios. Y por otro lado, creo de que esto refleja claramente por qué estas dos organizaciones políticas han tenido reacciones tan tibias. Frente, frente a estos gravísimos actos de corrupción. Sí, no, ¿No han querido matar a, a, a los al mensajeros. Men... pues cuestionar a todo, pero, pero es absurdo ¿Cómo agarrar y hacer... defender al, al, al juez corrupto. ¿no? Eso puede... es lo que pero, me ha sorprendido? Pero, pero Miguel, ¿en cabeza de quién cabe hacer algo así? ¿Golpear a la prensa, pretendiendo a través de un fiscal que ahora se sabe absolutamente comprometidos en estos actos, hacer un allanamiento? diciéndole tienes que darme tu fuente, por favor, eso no lo hace ningún periodista serio y respetable. Y por otro lado, se preocupan por el detalle, ¿cómo obtuvieron los audios ilegales cuando tienen enfrente suyo a una organización criminal que tiene pues este ramificaciones en el Callao, en la Corte Suprema sí. de la República y preocupándose por una cosa ínfima cuando el problema es mayor? Yo creo que ellos son los dos grandes perdedores en estos sucesos. Yo creo que el perdedor es la población, doctor. Bueno, además, sí. <laughs> es no, terrible no, no. porque ahora ¿quién le da la seguridad jurídica a la gente? La iniciativa de acá, desde UCI Noticias, es justicia para todos. ¿Cómo vamos a tener justicia para todos donde el que tiene el amigo, el que tiene el poder o el que tiene la plata, inclina la balanza de la justicia hacia ellos? ¿Quién ahora le da seguridad jurídica? Yo creo país. que esta es una hora muy difícil, coincido contigo plenamente Miguel, si no tenemos justicia realmente no tenemos nada, no hay eh, una posibilidad de igualdad, por otro lado dejamos de ser atractivos frente al mercado internacional porque los grandes inversores dirán, ¿cómo voy a ir a Perú si ahí no hay justicia? Y por otro lado, este tema que tú refieres con tanto énfasis, el de la seguridad jurídica, se ha perdido. Se ha perdido, y no solamente es del Poder Judicial, mira tú Miguel, la conciliación es hoy día un acto meramente formal. Sí. Y por otro lado, los arbitrajes, que son el otro escenario de alcanzar justicia, absolutamente contaminados por los problemas de Odebrecht. Terrible. La pregunta es al ciudadano, ¿vas a conciliar? No. ¿Vas al Poder Judicial? No. ¿Vas al arbitraje? No. ¿Dónde voy? Qué miedo. Por justicia. Entonces, hay que hacer algo distinto. Sí. Y eso nos obliga, insisto yo Miguel, a volver a leernos como país. No tengamos miedo no tengamos miedo yo creo que después de estas experiencias de los últimos años la población va a ser bastante más reflexiva a la hora de votar las encuestas últimas nos hacen ver con claridad que aquellas simpatías aquellos tercios sólidos hablábamos no el sólido norte uh -huh. el tercio el bloque ya yo creo que eso se ha perdido yo diría la población ya se ha dejado de, de guiar no por estos este falsos ídolos y creo que ahora va a ser bastante más reflexiva uh -huh. No tengamos miedo al cambio y creo que la circunstancia política nos obliga a pensarlo en esa línea. Ojalá, espero y lo digo de la manera más respetuosa, nuestro presidente se empodere y desde la presidencia de la República institucionalmente dirija eh, esta gran cruzada. Lo digo por el gran temor, tú también seguramente estás informado Miguel, ya se empiezan a levantar voces es, a favor del golpismo. Un golpismo caviar, de un, de un, un llamado, golpismo cívico-militar de un llamado a elecciones de repente más rápido uh -huh. de lo que estamos hablando. Al final, uh -huh. si es que no hay una salida, uh -huh. si es que sigue esta situación como está, el presidente creo que sopesará una decisión de ese tipo. ¿no? Uh -huh. Yo creo que tiene que evaluarlo, el marco constitucional y espacios, yo siempre fui de la idea que el presidente de la República debió articular la posibilidad constitucional de convocar a él a una asamblea extraordinaria como un único punto de agenda que era precisamente uh -huh. esta crisis de los audio gates y a partir de allí este él empezar a liderar el proceso de reforma creo que se está reservando indebidamente indebidamente acciones para las cuales está perfectamente facultado constitucionalmente muchas gracias Gracias eh, a ti, Miguel. le parece que la la decisión del ministro heresi ha sido la mejor ah, yo creo que heresi se va eh, por varias razones Nunca hubo química entre la bancada a la que él pertenece sí. y, el, y, el, y el gabinete un presidido caramelo, por Villanueva. Un caramelo, ¿no? Sí, le dieron algo como para decirles, no, aquí están presentes. y uh -huh. desde el primer momento, a diferencia del gabinete que juramentó, él fue el más criticado. Uh -huh. Sus vinculaciones con el Callao, con Alex Curi, cuando no con estas organizaciones, siempre estuvo muy puesta en duda. Creo que como ministro no tuvo mayores aportes tampoco, uh -huh. pasará desapercibido. Uh -huh. Tres meses de gestión prácticamente este, eh, imperceptibles. Y tengo entendido de que él le hizo una propuesta de integrantes para la Comisión Reformadora al presidente de la República, uh -huh. y de sus propuestos el presidente uh -huh. no tomó a ninguno. Uh -huh. Eso es algo más que un desaire, ¿no? Uh -huh. Entonces se aprovechó esta circunstancia, el presidente tuvo el, el, el pretexto perfecto e inmediatamente lo renunció, ¿no? Él después uh -huh. lo hizo, pero en fin. Y eso es una anécdota. Ahora el tema es ya no eres y sí, Miguel. Tenemos sí. que pensar quién va a ser el nuevo ministro, la nueva ministra de Justicia, uh -huh. porque le espero una tarea muy difícil. Uh -huh. Quien sea el electo, yo le deseo muchos éxitos, por el bien del país y de la justicia. Tendrá que coordinar y monitorear la, la, la reforma que el presidente ha anunciado. Y por el otro lado, mira, en 28 de julio... Saldrá Pablo Sánchez y entrará Gonzalo Chavarri. En uh -huh. diciembre tendremos un nuevo presidente del Poder Judicial. Uh -huh. El Consejo Nacional de la Magistratura va a cambiar de todas maneras al presidente y ojalá a todos sus miembros. Porque yo no creo, por ejemplo, uh -huh. lo que se ha anunciado esta mañana, que el renunciante... ¿Y si Guido le saca un a audio a Chavarri, bueno, nos troza, y y qué pasa? Y tendrán que seguir siguiendo, se de dependiendo del contenido del audio. Queda Pablo Sánchez, es que, al cual creo es que, que es una persona honorable, pero que lamentablemente. Por tres la años más. Sí. Como se ha manejado, también tiene responsabilidad. Mira, lo que ocurre, claro, porque tú vas a tener una responsabilidad, como en el caso de Duberlí, por ejemplo. Hombre, es que se le han escapado las tortugas. La Corte del Callao no es la Corte Ucayali. La claro, Corte claro, del Callao claro. es la que tiene aquí a 20 minutos en auto. Así es. Entonces, Miguel, tú no puedes hacer eso. Entonces, hay una responsabilidad del doctor Duberlí que, en mi opinión, ya no solamente es política, sino uh -huh. también es funcional. Por otro lado, yo no acepto lo que escuchaba esta mañana cuando venía UCI Noticias, sí. que ha salido Guido Águila y que ya está calentando motores uh -huh. su accesitaria. Uh -huh. Oye, es que no queremos ni a los titulares ni a los accesitarios. ¿En qué idioma quieren que se los digamos? Están totalmente deslegitimados, Miguel. Se tienen que marchar todo el Consejo Nacional de la Magistratura. Sí. Aquí no hay que después llamamos al segundo, al suplente. Ese, ese, ese prurito de respetar lo que dice la norma claro. se estrella contra la moral. O sea, primero atropellan la norma y después no, hay que respetarla. Ah, no, eso, eso, mira, tú no lo has podido haber dicho mejor, Miguel. Uh -huh. ¿No? Primero yo me zurro en la norma, pero después, ah el sistema bobo, ¿no? Uh -huh. Ahora sí me sirves. Uh -huh. Entonces ven, uh -huh. ahora sí respétalo. Uh -huh. O sea, eso no se puede. Esa democracia boba es la que el sistema no puede tolerar y lo que la gente repudia. Uh -huh. Sabes qué, que se dejen de creer que somos tontos, uh -huh. Miguel. La época de los borregos ya pasó. Hoy día la gente está, arte, está cansada. Las redes lo dicen, las calles lo dicen. ¿Qué están provocando, Miguel? ¿Qué quieren? Un desborde popular. Sí. Eso no es posible, es irresponsable la parte de la, la clase gente, política. Acá la gente se mueve cuando, cuando sancionan a Paolo Guerrero. Es importante que, que también sí. tomemos conciencia de las cosas y que esto no se vuelva algo común. Bueno, uh -huh. y le agradezco mucho, no, doctora, gracias Bersen, a por, ti. por gracias. el tiempo. Eh, vamos a regresar, y ahora quién podrá defendernos, así que vamos a hablar con el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, cuando regresemos en un minuto después de esta tanda comercial con las mañanas informativas de y Noticias.